Banana 911. Shots fired in our neighborhood. My husband walked outside. I heard voices and then I heard gunshots, probably 6 rounds. They're coming back in. They're coming back in. Family of teen fatally shot pleads for help finding her killer. Victoria Barrios was struck by gunfire just after midnight. Hi, I am Jose Gonzalez, commander of the Crimes Against Persons Division. The Santa Ana Police Department continually strives to utilize all available resources to involve the community during complex homicide investigations. For the record, a homicide spotlight will be produced monthly to draw attention to unsolved homicide and cold case investigations. All segments will be shared via social media to encourage the community's assistance in capturing the suspects with the ultimate goal of providing closure to grieving families and friends. This month's segment of For the Record involves Angel Manuel Villa, who was 53 years old at the time of his death. On Friday, March 5th, 2021, around 11:30 at night, Santa Ana police officers responded to a call of a shooting in the area of 1400 West Elder Avenue. Family members called the police to report Angel was shot. When officers arrived, they located Angel in a driveway suffering from an apparent gunshot wound to the left side of his body. Medical aid was provided, and Angel was transported to a local hospital by the Orange County Fire Authority. Angel's injuries were significant, and he subsequently died just after 1 a.m. Angel's family is here to give you a little insight about him and to ask for your help. El día de hoy estamos aquí para pedirles si alguien miró lo que hicieron a mi hermano, lo hagan saber. Él era una muy buena persona, no se metía con nadie, era un buen hermano y queremos que se haga justicia. Es un dolor que no sé, triste, es un dolor muy triste esto que estamos pasando. Y más yo que soy su mamá. No soporto ese dolor día con día, día con día. Mucho dolor. Yo lo único que pido es que si alguien vio, que por favor se toque el corazón. Y hable. Y hable. Me hace pues muy triste que haya perdido la vida así. En un abrir y cerrar de ojos. Y pues para mí fue muy triste porque pues él pues pidió ayuda, lo ayudáramos. Y no pudimos. Yo quería en ese momento, no sé. Ay, no. Volar con él, llevarlo al hospital. Rápido. Pero ya no se pudo. Este dolor tan fuerte que triste. No hay explicación. Y no queremos que nadie más lo vuelva a pasar. Y que se haga justicia. Queremos que se haga justicia porque mi hermano no se metía con nadie. No se metía con nadie. Él era de su trabajo a la casa. Se sentaba en su carro a escuchar música. Era su pasatiempo que él tenía cuando llegaba de trabajar. Se sentaba en su carro a escuchar música. Era todo lo que él hacía. Pero era de su trabajo a su casa. No tenía enemigos. Nunca supimos que estuviera en problemas con nadie. Por eso es lo que más tristeza nos da y impotencia que decimos. Él no se metía con nadie ni le hacía daño a nadie. ¿Por qué le hicieron eso? Nosotros, yo a lo menos, yo día y noche lloro. Yo día y noche me paso llorando por él. Miro su cuarto, dejo su cuarto todo. Es un llorar yo. Todos los días. Yo lo que pido es que haga justicia. Quiero que se haga justicia. Porque mi hijo no debía morir. A él le quitaron la vida. No, Dios no se lo llevó. Le quitaron la vida. Murió porque otro quiso. Otra persona quiso hacerle la maldad. Por eso perdió su vida a mi hijo.
Homicide detectives responded to assume the investigation and began canvassing the area for witnesses and evidence. In doing so, detectives located surveillance footage of two male subjects on bicycles in the area. It appears as though the subjects got off their bikes and ran eastbound towards Angel's location. Seconds later, the subjects ran back to their bicycles and rode away northbound on Pacific. Detectives asked that if anyone recognizes the suspects or has information regarding the murder of Angel Manuel Villa, please contact Homicide Detective Gomez at 714-245-8390. You can also help by sharing this video to help identify the suspects and bring some closure to Angel's family. That is this month's Homicide Spotlight for the record.